En el caso mío se hizo bastante público porque lo hizo en una reunión bastante gente, había, lo hizo dos veces, que fue Federico Arregui. Y yo lo tomé medio como en broma, pero la verdad que me puso un poco nervioso que dos veces me planteé el tema y que me lo planteé, incluso estaba Roque en ese momento, y me parece que no da ni para comentario, ¿no es cierto? Pero es un ofrecimiento, sí, del hijo del diputado de Roque, y no por ser el hijo de Roque, porque Roque no tiene nada que ver, la verdad, Roque se maneja por su lado, y el hijo, un doctor, abogado, o sea que... Pero la verdad que me llamó un poco la atención, sí, que hiciera un ofrecimiento e insistiera por dos veces sobre el tema, y lo hiciera medianamente público en una mesa donde había mucha gente en ese momento. Nosotros no estábamos, cuéntenos de qué se trata. No, ofrecía ahí, la verdad que ofrecía la vicepresidencia con Tabaré Vázquez, pero yo creo que, bueno, lo tomé como una cosa, saben que yo del Partido Nacional no me voy, no hay ofrecimiento que me pueda hacer cambiar de mi partido, la verdad, se lo dije a él, y además lo tomé jocosamente un poco al tema, pero él fueron dos veces que me lo plantearon. ¿Pero él lo ofrecía en tono jocoso o seriamente? No, la verdad que lo hacía seriamente, pero yo lo tomé jocosamente porque, bueno, porque me siento del partido, porque esas cosas creo que capaz que existen, ¿no es cierto? Existió batalla en su momento con Julio María, pero primero que no me siento de que podía ser elegido por el Frente Amplio para ser vicepresidente de la República, porque si Tabaré fuera, creo que tiene muchas posibilidades. Como el partido nuestro va a hacer mucha fuerza y también las tiene, creo que un hombre que las tiene. Pero yo en ningún momento pensaría en cambiar de partido ni acompañar por distintas situaciones que fueran esa situación. Por supuesto que agradezco al amigo Federico la situación, el planteamiento, le dije. Y si tenía mucho valor arriba, él me decía que él estaba en contacto arriba y que tenía la posibilidad de... Pero la verdad que a mí esas cosas, bueno, las tomé jocosamente porque, bueno, yo soy del Partido Nacional, soy zarabista, wilsonista, larrañagaísta y de muchos más del Partido Nacional, pero la verdad que, y amigo de muchos Frente Amplista, y la verdad que tengo una amistad y he hecho en estos gobiernos, siempre he dicho que me ha ido bien gobernando con el Frente arriba y nosotros acá, no sé cómo es gobernar con mi mismo partido, y la verdad que he sentido el respaldo del gobierno del Frente Amplio en mi gestión, lo he sentido siempre.